Todo bien, Sí, profesor. excellent. So, después tenemos our. Me preguntan, what are your names? Acuérdense que you significa tú o usted. Así que your también tiene dos significados. Your puede ser tú o puede ser su o su de ustedes. Su o sus puede ser en plural. Su o sus. Por ejemplo, what are your names? ¿Cuáles son sus nombres de ustedes? La persona contestó, our names are Maria and Jason. Our significa nuestro, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras. Singular, plural, masculino, femenino. Nuestro, nuestra, nuestros, nuestras. Dice, our names, nuestros nombres son Maria and Jason. Por último, what are their names? Their names are Ricardo and Yoko. Their significa su o sus, de ellos o ellas. What are their names? ¿Cuáles son sus nombres de aquellas personas que estoy viendo? Their names are Ricardo and Yoko. Sus nombres son Ricardo y Yoko. Got it? ¿Entendido? Got it. Ok, muy bien. Entonces, estos son los posesivos que hay que aprenderse. My, your, his, her, our, their. My, your, his, her, our, their. Esos seis. También hay un posesivo de eso, que es it, no lo tiene el libro, pero por aquí se los anoto. Su de eso también existe, pero es casi no lo usan, porque es cuando algo le pertenece a una cosa. Por ejemplo, si estoy hablando de una televisión y dice, where is its control? ¿Dónde está su control? Its control, su control de la tele. Its control. Es raro usarlo, pero existe. Entonces, por ahí se los pongo como conocimiento. Este es el posesivo de eso. It's, pero sin apóstrofo. Porque si le ponen apóstrofo, va a ser verbo to be. Eso lo vamos a ver en otra clase. It's sin apóstrofo. Entonces, recuerden. My, me. Your, tú. His, su de él. Her, su de ella. Our, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras. Se me pasó el otro your, su o sus de ustedes y their, su o sus de ellos o ellas. Do you understand? Yes. Okay, good. So let's answer the exercise. Vamos al ejercicio entonces. Circle the correct words, then compare with a partner. Hay que encerrar la respuesta correcta de las dos opciones que tengo en negrita. For example, Maria is a student. Ya sé que estoy hablando de Maria. Maria es una chica. Por ende, la respuesta es, her last name is Gomez. Su apellido es Gomez. No podría ser his, porque his es para un varón. Entonces, por eso la respuesta es her. ¿Se entiende qué hacer? Yes, teacher. Ok. 3 minutes. Hay que completar el ejercicio entonces. Y bueno, les recuerdo que usamos is para singular. Singular. Y usamos are para plural. Por si no se acuerdan del verbo to be. Que lo vamos a ver el miércoles. Ahí está otra vez. Si quieren traducirlo, is podría ser como es y are podría traducirse como son. Ahí como tipo. So, answer the exercise, please, and tell me finish. Avísenme si ya terminaron. Finish, teacher. Oh my God, so fast. Súper rápido. Let's wait for your classmates.
Teacher. Yes. Yo no entendí más mucho cómo vamos a hacer la segunda parte, donde tenemos que encerrar lo de her y si todas esas. Solo tienes que seleccionar una de las dos respuestas posibles encerrándola. ¿Cuál es la duda? Aquí tienes que encerrar si crees si la respuesta es is o are, o aquí si es here o there. What's the question? Hello? Yeah. ¿Sí, entendido? Ya lo tengo. Okay, me avisan conforme van terminando. Ya lo tengo. Como que no se escucha bien. A veces como que... no hagan lo que hacen algunos alumnos. Como que prenden y apagan al mismo tiempo el micrófono y nada más se escucha que... Préndanlo, dejen 1 o 2 segundos, emitan su comentario. Así, prendo. 1, 2. I finish. Me espero. 1, 2. Ya lo terminé. Ándale, ya se escuchó. Exacto. Está bien. Great. Ok. Sí, una vez me puse a analizar por qué a los alumnos los escuchaba cortados y ya dije, es que le hacen como en WhatsApp, también hacen eso. En el momento en que prenden, comienzan a hablar y lo primero que dijeron no se escucha. Entonces, lo que debes de hacer es, prendes micrófono, te esperas al menos 1 segundo o 2 y ya empiezas a hablar. Y también cuando terminas, te esperas 1 segundo para soltar, porque por eso los mensajes salen cortados, se graban cortados. Vamos a ver las respuestas entonces. A ver, 1, 2, 3, 4, 5 voluntarios. 5, levanten la mano en Zoom para darme las respuestas. Ok, Gabriela, Marlene, me faltan 3. 3 more volunteers. Teacher, ¿cómo se ponen las manitas? En reacciones. En reacciones, busca la opción. Okay. Levantar la mano o en inglés, raise hand. Ok, Oralia, Blanca, me falta 1, ya está. Thank you. No la bajen para que no se me olvide quiénes levantaron la mano. Me apareció. Ahí debe estar. Alguien la bajó, ¿eh? Porque ya tengo aquí 4. Gabriela, Marlene, Oralia y Blanca. Gabriela, number 2. Ok. Miss Peters is... our teacher. Next. Okay. Her first name is Linda. Very good. Nada más la pronunciación. First. Her first name. First. Okay. Repítelo para que lo corrijas. First. First name. First name. Her first. Okay. Her first name is Linda. Yeah. Good. Muy bien. Miss Peter is our teacher. Muy bien. La señorita Peter es nuestra maestra porque es 1, nada más. Sería is. Y como hablamos de ella, ya sabemos por el miss, que es una mujer. Her first name is Linda. Su nombre es Linda. That's correct. Marlene, number 3. El tercero, ¿verdad? Yeah. My name is Jason. What's your name? Exactly. What's your name? Muy bien. Si alguien se presentó, lo más lógico es que ahora me pida a mí mi nombre. Me llamo Jason. ¿Cuál es tu nombre? Your name. Thank you. Oralia, number 4. Anna and Bruce are students. Their teacher is Miss Brown. Excellent. Anna and Bruce are students. Aquí está en plural. Anna y Bruce son estudiantes. Por eso era are. Estamos hablando de 2. Are students. Is, it's for singular. Are, it's for plural. Ahora, como hablamos de 2, ya no sería her, sino their. Their teacher is Miss Brown. Su de ellos,
Su maestra es la señorita Brown. Thank you. Blanca, number five. Their first name are Yoko and Ricardo. Good. Correct. Their first names. También cuidado con el first. Sus primeros nombres, their first names, son Yoko y Ricardo. Como son dos personas, la respuesta era are. Son Yoko y Ricardo. Y la última, a ver, ¿quién quería participar que no podía levantar la mano? ¿O alguien para la última? De los que no hayan pasado, one more volunteer. Yo. Ok, Clara. Hello. Hello, everyone. I'm Miss Diaz. What are your names? Perfect. That's correct. Hello, everyone. Hola a todos. I'm Miss Diaz. Soy la señorita Diaz. What are your names? ¿Cuáles son sus nombres? Hablando en plural. Names. Sus nombres de ustedes, le pregunta al grupo. No podría ser his, porque his sería para hablar solamente de un chico. Okay, guys, these are the answers. Any question? No problem? No, teacher. No. Okay, excellent. Vamos al segundo ejercicio entonces y vamos a terminar por hoy. Complete the conversation with the correct words. Then practice in a group. Vamos a completar esta conversación, vamos a completarla con las estructuras de la tablita. Más o menos siguiendo la estructura de una conversación común. One minute, please. Tell me when you finish. Ya terminé. Finish, teacher. Okay, good. Listo, teacher. Ok. A ver, dos voluntarios que me hayan pasado para hacer la conversación. Two volunteers. Dos nuevos participantes. Ok, Jessica and... One more. Un chico, creo que han pasado puras niñas. Hay jóvenes que se vean sus ganas de trascender en la vida. Aunque suene ridículo, pero sí es cierto. El que participa es porque quiere sobresalir y va a sobresalir. ¿Alguien que acompañe a Jessica, por favor? ¿Chica o chico? Ok, ahí está. Bueno, acompáñala, yeah. Blanca. ¿Quién dijo? A ver, ¿qué alguien dijo yo? Yeah. Alexis. Alexis. Ok, vamos a hacer a Alexis, Blanca, porque no ha participado hoy. Muy bien. Tú comienza, Alexis. Hello. Hello. Welcome to English class. Sigues tú. What is? What is your name, please? My name is Pam. And what's your last Pam? Last name Pam? My last name is Nelson.
And what is your name? Jessica? Sí, ¿cuál es la respuesta? Gia. Family name. Ahí ya no le entendí. Family name is Lee. Yeah, family okay. Name significa apellido. Entonces. My. Yes, my family name is Lee. Mi apellido es Lee. Mm-hmm. Thank you so much. Any question? ¿Alguna pregunta de por qué ahí la respuesta es your? ¿Por qué ahí quedó eso? ¿O qué significa esa palabra? Your, ¿qué significaba? Your es tú o su. Su o sus, de ustedes. Aquí como están hablando de dos, es tú. What's your last name? ¿Cuál es tu apellido? Last name. Another question? No, not. Are you sure? ¿Seguros? Sí. Okay. Thank you, guys.